Te la voy a jalar, ya. Esto es la lengua. Auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio. Tú agarraste, siendo primero médico, ha sido salvavidas o guardavidas, como se llaman en otro lugar de Sudamérica. Eh, agarraste, digamos, esto que se llama éxito o fama internacional en tus 40 tal vez. Eh, ¿Crees que eso te ayudó o ayudó al Jorge Persona? Que el Jorge Artista tuviera tanto éxito en sus 40 y tal vez no en sus 20s, con eso que conlleva pues, esa adolescencia, hormonas, fama, dinero, que gracias a Dios, creo, tú no tuviste y te agarró en una etapa más madura. A los 40 también tienes hormonas, te, te voy a aclarar. Los tienes, Pero no tan revueltas. Te tal que vez. Hasta que te, sí, hasta sí, que te sí, 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 sí. A los 20 ya no deberías tenerlas tan revueltas, claro. las hormonas, los... digamos, ¿no? Debería estar más ya el, el, el eje hipotálamo sí. hipofisario, pufisario ya debería estar con. Ya funcionando de una manera más o menos. Este, de, claro, de, claro fí, pero fíjate qué importante eso no toda la vida yo cuando era chico leí una novela de Mario Benedetti me acuerdo eh, llamaba creo que era la tregua o gracias por el fuego no me acuerdo la, 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 el, y fui y le pregunté a mi padre yo eh, tendría 15, 16 años y le dije a ver en la novela hay un señor que se enamora que tiene como 45 años y se enamora, digo, eso no puede ser, le digo a mi padre, y mi padre me dice, ven, siéntate que tengo que hablar de alguna cosa. <laughs> claro, es sea no es que esa edad ya estás. Claro, la, el, damos por entendido de repente que una persona a los 40 tiene ya su proceso de maduración completo, sus hormonas en orden, y es una edad muy turbulenta, los 40, donde, donde las personas tenemos muchos cambios, muy turbulenta, igual que todas las edades, digamos, ¿no? Entonces, este, sí que es cierto, y ahí estoy de acuerdo contigo, en que... A mí, en mi experiencia personal, agradezco no haberme hecho famoso a los, a los 20, eh, agradezco no ser realmente lo, lo que responde a la definición de famoso ni siquiera hoy en día. ¿no? La definición de famoso es odiosa, digamos. ¿no? Es, como, es como si pusieras por delante un efecto colateral de hacer tu trabajo y tener la suerte de vivir de él y de que te vaya moderadamente bien, digamos. ¿no? Que... Prefiero mucho más el concepto de reconocimiento que el concepto de fama, que realmente un, eh, eh, es, es, como el, es como el azúcar, o sea, tienta, llama, engancha y no te deja nada después. ¿no? Entonces, como que prefiero no centrar, la, cuando uno se define a sí mismo, no centrar la conversación en, en un concepto tan, tan, tan este, efímero e inútil. Claro, de repente, claro. ¿no? Pero sí es cierto que si te haces conocido, a los veintipocos años es algo muy complicado. Durante mucho tiempo yo estuve diciendo, qué pérdida de tiempo, 10 años en Facultad de Medicina, o 12, este, cuando de repente pude haber estado como mis amigos como Fito Páez o Andrés Calamaro, que a los 17 ya estaban de gira. Tal cual. Es otra experiencia maravillosa, pero es muy complicado que, te, que, que a los 20 años la gente te diga que sos un genio y que no hay nada... Que ya tengas que aprender. Digamos, bastante ¿no? más proclive a accesos y por ahí complicaciones. Y, no, ¿no? y sobre todo, no, no andar por la calle y ver cómo funciona el mundo real. Y ver lo que es pararse de este lado del mostrador y del otro. Claro, claro. Y ver lo que es tener ser un completo desconocido y tener que remar cada decisión y cada contacto que hagas en tu vida de todo, ¿no? tener que tener que hacer un esfuerzo muy grande. Si, si ya a los veintipocos años, cada vez que entras a un restaurante se da vuelta a todo el mundo a mirarte y te dan una mesa para ti y no y, y no conoces lo que es ir a hacer la compra al supermercado. Empiezas no, a vivir en el mundo unicornio, ¿no? Es que no un es tan mundo real. Muy, muy eh, muy desfavorable para, para, para tu aprendizaje, digamos. ¿no? Eh, tienes una fascinación por las décimas. Yo te quería preguntar, ¿cómo te responde que llegues a un lugar como Perú, por ejemplo, y aquí eh, las personas que hacen décimas, incluso las que las escuchan, piensen que la décima es una décima peruana y, y que vayas a México y se piense que también es una cosa local? Cuando, bueno, basta investigar un poquito para saber que se inventó hace pues, 430 años en Espinela y inventó en España, pero que aquí. Pero no sé si en los demás lugares del, del mundo pasa que nosotros decimos décima peruana, o sea, ya le ponemos claro. ese añadido porque está clavado en nuestra cultura popular. Y es de ustedes también. También. También, pero no exclusivamente. <laughs> Teniendo a ¿no? alguien como Nicomé de Santa Cruz y claro. su hermana Victoria, ¿no? Pueden decir con toda propiedad que la décima es de ustedes. <risa> <risa> es decir, pero también te voy a decir una cosa. Eh, la palabra yanomami quiere decir los hombres, digamos, ¿no? No hay ningún grupo humano en el mundo que no considere que su grupo humano es el centro de, de la experiencia humana, digamos, ¿no? que es el que, es el, 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 que son el, el, de alguna manera el pueblo elegido. Algunos lo, lo dicen con más hincapié o con menos, pero todos en algún momento pasan por esa especie de adolescencia este, eh, egocéntrica que tenemos todos, de, de pensar que somos el centro de las cosas y que las cosas buenas que hay en el mundo lo hacemos de alguna manera inventado nosotros, digamos, ¿no? Pero no, eh, tengo una noticia para la especie humana. No eso que no, no, no solo cada grupo humano no es el centro del Homo Sapiens, sino que el Homo Sapiens tampoco es el centro de nada. Digamos, ¿no? Es este, no somos el centro de la biosfera, ni nuestro planeta es el centro del sistema solar, ni el sistema solar está en el centro de la galaxia, ni nuestra galaxia realmente es una galaxia muy importante dentro de las dimensiones del universo. Entonces, como que es muy bueno aprender que. que, que esa es una lección muy buena, ¿no? Y, y, es, y es tan bonito ver que somos una combinación de cosas y que, y que vengo ahora de, de estar en México, donde el son jarocho tiene una vida maravillosa en este, maravillosa, sí, en... en, en en el folclore mexicano. Son jarocho, el símil de la décima pero en México. ¿no? El, el son jarocho es más Es, es, localía, es, es, ¿no? es un complejo, digamos, sí, sí. es un complejo musical, igual que el guapango. Son, son estructuras instrumentales, melódicas, temáticas, diversificación. Pero, pero están muy basadas en el, en el barroco español. Entonces, y son llamadas. Y son integradas completamente como, como, y transformadas como tradiciones. Locales, pero son cualquier cosa menos puras tradiciones locales. Claro, hay no una mezcla total. No son precolombinas, ¿no? es decir, son cosas que están mezcladas entre temáticas y usanzas precolombinas con, con versificaciones españolas y coreografías y vestuario y ritmos españoles. Es, eso es lo, lo maravilloso y en un país como Perú, además, que es un, pra, un país que es una fusión real de. Por generalizar muchísimo de tres culturas, digamos, ¿no? España, África, la, Japón. La, pre, la prehispánica. Tiene... O, bueno, ya, me, me, ya, me, ya me, con razón me contradijiste, ¿no? África, España, culturas precolombinas y Asia, que tiene, ¿no? Entonces, este, ya Perú, que es un crisol absolutamente maravilloso, es decir, eh, es un ejemplo de eso, ¿no? De cómo, de cómo la, la, la polinización cruzada. Este, es tan importante ahora como lo fue en el mesoproterozoico. <risas> <risas> y hay algo que tú hiciste con la décima, eh, no sé si creaste un subgénero, tú me lo dirás, pero empezaste de un tiempo, creo que ya no lo haces, pero empezaste a generar en Twitter una comunicación únicamente en, creo que no es décima porque no entraba en los 140 caracteres, sino que lo mm. convertiste algo así como en la mitad, no sé si creaste un subgénero, pero me da mucha curiosidad porque... Muy efímero. En un lugar muy violento, muy, muy incendiario, como puede ser el Twitter encontraste un lugar para hablar en rimas y que la gente te responda y se haga como una pausa a este bombardeo que a veces pasa en Twitter. Eh, eso pasó ¿Cómo hace así? mucho tiempo. Twitter, fíjate, mira qué bueno que te lo traigas a colación. Twitter dejó de, de, de interesarme cuando se acabó la limitación de 140 caracteres. Eh, para mí Twitter era interesante por sus limitaciones. Era el hecho de tener que comprimir lo que decías, implicaba una... Que tenías que volverte conciso y que tenías que saber editar lo que decías y decirlo con mucha precisión. En 140 caracteres no entra una décima, entran como muchos 5 o 6 octosílabos, ¿no? y la décima necesita 10. Entonces eh, tuvimos que sufrir la restricción, buscar en el ingenio y encontrar maneras de movernos dentro de esa restricción primero escribiendo sextinas o quintillas, que sí que son cinco o seis octosilados, y luego a mí se me ocurrió, como un juego entre un grupo de amigos delirantes que tengo en, en Twitter todavía, que mantengo hasta el día de hoy, meter una doble rima en cinco versos y llamarle semi Duró muy poquito eso, eh, hay, aunque hay gente que de vez en cuando la, la vuelve a retomar en, 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 en algunos talleres o cosas así, pero es simplemente un ejemplo de, de cómo la limitación te hace, te hace pensar en algo y te hace... Y, y y cómo te restringe determinada área, pero te abre otra. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La lengua. Auspiciado por Pinturas Color, el poder del cambio.